Hola. Bueno, yo para hacer esta camiseta, el hilo que he utilizado es el Katia Saigón, el color el 41, porque es el que a mí me gustaba, y el ganchillo uno del 3,5, ¿vale? La aplicación es muy bonita. Vais a ver cómo queda. Sería este el tamaño, ¿vale? Y poco a poco vamos a ir viendo cómo se hace. Es muy sencilla de hacer. Empezamos haciendo un anillo mágico. El anillo mágico aquí. Y 6 puntos bajos dentro del anillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Once y 12. Cerramos el anillo, procurando que nos quede el centro lo más pequeñito posible. Y ahora hacemos 12 puntos altos, uno por cada punto por cada punto bajo, separados por tres cadenetas. Unimos con un punto deslizado y subimos con 6 cadenetas, 3, 4, 5 y 6. Tres cadenetas que corresponden al primer punto alto y las otras tres cadenetas de separación. Y ahora hacemos 6 puntos altos separados por tres cadenetas cada uno, ¿vale? Dos, tres y uno, dos, tres, uno, dos, tres, pues aquí tengo yo hecho mi anillo mágico con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos altos separados por espacio de 3 cadenetas. Ahora unimos con un punto deslizado al tercer punto de cadeneta. Y nos vamos con un punto deslizado hasta el espacio donde hacemos 1, 2, tres cadenetas de subida que corresponden al primer punto alto, y ahora vamos a hacer grupos de puntos altos cerrados juntos, que sería uno, lo dejamos así, no se cierra, dos, no se cierra, lo cerramos ahora. Y como esto pertenecería a la primera esquina, hacemos 5 puntos de cadeneta, 3, 4 y 5. Y en el siguiente espacio volvemos a hacer otra vez otra piñita. Una, dos, tres. Y lo cerramos juntos. Ahora hacemos 3 cadenetas de separación y otra vez repetimos. Uno, dos, tres y cerramos juntos. ¿Veis? Esta sería la esquina y ahora volvemos a hacer otra vez 1, 2, 3 puntos de cadeneta y 1, 2,
3. Tenéis que fijaros que tenéis que tener 4 lazadas, ¿vale? Y se cierra todo junto. Y ahora volvemos a hacer 5 puntos de cadeneta, 4 y 5, porque esto correspondería a la siguiente esquina. Y hacemos aquí otra vez 1, 2 y 3. Otro puntito piñita. ¿Veis? Toda la vuelta va a ir igual. 3 puntos de piña separados por espacios de cadeneta y en las esquinas 5 puntos de cadeneta. Mirad, yo ya tengo hecho aquí la vuelta, ¿vale? Es muy importante, fijaros que tenéis que tener. Comenzamos por aquí, los 3 puntos piña, 5 cadenetas, 3 puntos altos cerrados juntos, 3 cadenetas, 3 puntos altos cerrados juntos, 3 cadenetas, 3 puntos altos cerrados juntos, 3 cadenetas. Y volvemos a hacer la esquina con 5 cadenetas. Y repetimos otra vez lo mismo. 3 grupos de puntos altos cerrados juntos y la separación de la esquina de 5 cadenetas. 3 grupos, 5. Cuando llegamos al final, tenéis aquí el final y unimos aquí. ¿Veis? Se ve bien aquí. Con un punto deslizado. Y hacemos otro punto deslizado para irnos al espacio de cadeneta, para comenzar la siguiente vuelta. Así os tiene que quedar la primera vuelta, ¿vale? Ahora aquí subimos con tres puntos de cadeneta que correspondería a un punto alto y vamos a hacer la esquina. La esquina son 4 puntos altos, 5 cadenetas, 4 puntos altos. Teniendo en cuenta que estos 3 puntos de cadeneta ya corresponde a un punto alto, ¿vale? Con lo cual en la primera haríamos 3 solamente. 2 y 5 cadenetas, 3, 4, 5, y otra vez volvemos a repetir aquí, 1, 2, 3 y 4. Estas van a ser todas las esquinas de esta vuelta. 4 puntos altos, 5 cadenetas, 4 puntos altos. Y acordaros siempre que cuando subimos, hacemos 3 puntos de cadeneta de subida y en esta ocasión hacemos solamente 3 puntos altos porque el primero corresponde a este. Y ahora, para rellenar estas 3, hacemos 3 puntos de cadeneta y un punto bajo en el primer espacio de cadeneta. 5 puntos de cadeneta, 3, 4, 5 y un punto bajo en el siguiente espacio. Otra vez 3 puntos de cadeneta y vamos a la esquina con 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4. 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5 cadenetas y 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora volveríamos a repetir aquí lo mismo que hemos hecho aquí. 3 cadenetas, punto bajo, 5 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas y nos iríamos a la siguiente esquina. ¿Vale? Os tienen que quedar todas las esquinas así. Bueno, pues yo tengo aquí ya terminada mi vuelta. Aquí. Espero que no haya sido difícil. Se ve súper bien. Como vais viendo, va quedando súper bonita. ¿Vale? Terminamos con 3 puntos de cadeneta y nos vamos a unir en la tercera cadeneta de la vuelta de la cadeneta de subida anterior, que sería aquí, y unimos con un punto deslizado. ¿Vale?
Vamos a la siguiente vuelta, que sería la vuelta 1, 2, 3, 4, la vuelta 5. Subimos, hacemos 3 cadenetas de subida que equivalen al primer punto alto y ahora hacemos un punto alto por cada punto, que sería 1, 2, 3 y este 4, más 3 en este espacio de cadeneta, ¿vale? 2, 3, 4, porque contamos las 3 cadenetas de subida como primer punto alto. Y ahora hacemos en este espacio 3 puntos altos. 1, 2, 3. Con lo cual tenemos que tener un total de 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5 y volvemos a hacer 3 puntos altos y los 4 que corresponden aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta sería la siguiente esquina. Y ahora, aquí vamos a hacer 3 cadenetas, 2, 3, y nos vamos directamente a este espacio donde hacemos un punto alto, 3 cadenetas, un punto alto, que nos tiene que quedar una forma de V. Un punto alto, 1, 2, 3 cadenetas y un punto alto. ¿Veis? Nos queda como una especie de V. Y ahora hacemos 3 cadenetas y volvemos a repetir la esquina con 4 puntos altos más los 3 que van en el espacio de cadeneta, 7 puntos altos, 5 cadenetas, 7 puntos altos. Y volvemos a repetir la otra esquina. Pues yo ya tengo hecha aquí la esquina, ¿vale? Aquí. Así os tienen que quedar cada lado de nuestra aplicación. Bueno, esto queda aquí más pegadito. Ahí, así. Hacemos 7 puntos altos, 5 cadenetas, 7 puntos altos, 3 cadenetas, 1 punto alto, 3 cadenetas, 1 punto alto, 3 cadenetas y volvemos a la esquina. Voy a terminar la vuelta y nos vemos para la siguiente vuelta. Bueno, pues ya hemos llegado aquí, ¿vale? Ya hemos hecho esta vuelta y ahora vamos a hacer la última vuelta. Unimos con un punto deslizado aquí. Unimos con un punto deslizado aquí y en el siguiente hacemos un punto bajo. 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 y en el penúltimo punto hacemos otro punto bajo. 3 cadenetas, 1, 2 y 3 y en el espacio de esquina hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3. 9 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y otros 3 puntos altos en el mismo espacio de cadenetas. 1, 2 y 3. 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Un punto bajo en el segundo punto. 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, un punto bajo en el penúltimo punto, 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, un punto bajo
en donde teníamos la V. Pues yo ya he llegado al final y ahora cuando llegamos aquí, acabamos como siempre con un punto deslizado aquí. Ahí. Mirad qué bonita queda la aplicación. ¿Veis? Acordaros que esta última vuelta solo se hace en la primera aplicación. Después, esta última vuelta es la que vamos a utilizar para ir uniendo todas las aplicaciones para formar nuestra camiseta. Esta aplicación, yo estoy haciendo, os voy a hacer una talla M. La talla M, las aplicaciones para que os quede el tamaño bien, tiene que medir, acordaros, 13 por 13. ¿Vale? Y porque después cuando se bloquea siempre da un poquito más. ¿Vale? Pues en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se...